Fue increíble el partido de ayer porque realmente fue muy flojo, muy pobre. Yo siempre digo que tras un partido clásico donde hay una victoria como la que tuvo Nacional, hay una floja, hay una distensión, porque el partido clásico marca mucho, sobre todo en un campeonato en el que Nacional venía tan bien que tenía que, esa cosa que, que pasa en Uruguay, que revalidar todo lo que había hecho en el clásico y si no lo revalidaba es como que no lo hubiera hecho. Ahí hay una floja. Después se viene esa semana de disfrute. Y el partido siguiente, que es un partido como en este caso que definía el campeonato, lo agarró Nacional sin la concentración adecuada y no hizo un buen partido. De cualquier manera, mantuvo lo que ha hecho como base y solidez hasta ahora, la defensa, ¿no? Ser un equipo defensivo, ordenado, que trabajó mucho para pelearle a Cerro y para poder ganarle. Estuvo un buen primer tiempo, o mejor primer tiempo, donde llegó esa jugada de gol que ustedes vieron que fue preciosa y después se fue quedando en el partido. Cerro lo atacó y terminó los últimos 15 minutos atacando constantemente el equipo de la villa poniendo en riesgo la victoria de Nacional que tuvo un par de oportunidades de contragolpe y no pudo resolver. Yo decía que como síntoma del partido Nacional empezó jugando con cuatro hombres en el fondo y cerro empezó jugando con cinco y terminó el partido nacional jugando con cinco hombres en el fondo y cerro con cuatro y los dos con muchos puntas. Fue un partido que tuvo la carga emotiva para la conquista del campeonato. Eso sí, yo creo que lo que queda, o, o por lo menos lo más importante que queda de lo que pasó en este fin de semana, es la conquista anticipada del torneo nacional y la cantidad de puntos obtenidos. El récord en este tipo de torneos cortos lo tiene el Peñarol de Aguirre del 2009 que logró conseguir 43 puntos, solamente empató aquel clásico, que fueron los, los dos puntos que perdió. Nacional puede llegar a 42 puntos y es muchísimo. Y habla de un elemento que en el fútbol uruguayo es muy difícil de conseguir, que es la regularidad. Si uno mira los números de Nacional, Nacional tiene casi como una regularidad, es casi como un 2. A 0,5 el resultado de Nacional a lo largo de todos los partidos. Y esa regularidad, la solidez defensiva y la capacidad de tener jugadores que hagan goles, entre otros al goleador del torneo como Alonso, es lo que ha marcado la distancia que Nacional sacó sobre sus rivales. Y la otra cosa es que el campeonato de Racing es increíble. En otra circunstancia, con un equipo donde no hubiese un equipo como Nacional, era campeón. El año pasado, con 32 puntos, salió campeón Wanderers o Danubio con 31. Y, y Racing tiene 36 y ya no podrá ganar el campeonato. Mal momento para el buen fútbol de Racing, que se va a hacer. Así es el fútbol.